Días, familia Spanglish, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos otra vez a mi área de filming, de grabar. Digan hi. Hi. Hola. Hola, amigos. ¿Traes tu seatbelt on? Yeah. How come you're sideways? Because it's loose. Okay. Anyways, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Marzo 28, yo creo que es hoy. o 29. Pero no sé. El día de hoy me pinté y siento que me pinté muy fuerte las cejas. No sé. ¿Cómo se ven? ¿Se ven weird? ¿Se ven muy fuertes, no? I don't know. Pero me las pinté porque voy rumbo... hacerme un poquito de pampering. Voy a ir a hacerme mis uñas porque a mí me gusta mucho 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 tener mis uñas postizas. Yo sé que son malas para las uñas, pero a mí me encanta tener mis uñas postizas hechas, pero no siempre voy. A veces sí voy cada mes o cada dos semanas. Voy, pero por 3 meses y después paro y dejo que mis uñas puedan respirar y crecer un poquito y ponerse un poquito normal. Pero yo odio mis uñas naturales, las odio, no me gusta la forma, están feas. Y cuando yo me hago mis uñas postizas, no sé, siento que me veo más bonita, me siento más femenina. I don't know. Es algo, no sé si hay otras mujeres así como yo que les gusta tener las uñas postizas y las hace sentir a different kind of way. Es como hay mujeres que les gusta siempre maquillaje, el maquillaje las hace sentir bonita, las hace sentir una forma. Entonces para mí son las uñas. Entonces hoy dije, voy a ir a hacerme mis uñas, tengo tiempo y vamos para allá. Ojalá que no esté lleno porque yo nunca hago appointments. Pero sí, aquí va la isla conmigo, como siempre, siempre va conmigo la isla, nunca se queda en la casa. Pero sí, vámonos para la nail shop, ya que salga, les enseño mis nuevas uñas y a ver qué trae este día, qué vamos a hacer el día de hoy. Amigos, estoy tratando de hacer vlogs más seguido para que no se me vayan y no se hagan unsubscribe. Porque yo sé que los tengo abandonaditos. Pero sí, estoy tratando, friends. Y vámonos para las uñas. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like. Y péguenle a la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un vlog en este canal. ¡Vámonos! Estamos esperando aquí en las uñas. Hola, familia Spanglish. Ahora ya salí. Oh, you want it right now? Salí ya de las uñas. Miren, les voy a enseñar mis uñas. Miren. So cute. And I magically teleported here. Yeah. Acabo de salir de las uñas y fui a recoger a las niñas y estamos aquí en el parque haciendo piquiniqui. Miren a la Tati comiéndose un Subway. ¿Qué estás comiendo? Pastrami. Le gusta el pastrami. El que no es tan, tan healthy le gusta. Pero si yo estoy comiendo un turkey and avocado con unas chips. Y aquí vamos a estar porque es a nice day today. Y las otras chiquillas andan jugando. Hay que comer. Y
cosas. La Pita nos va a dar sesiones de flips. One. Oh. Two. And then, yeah, down. No, the one you just did right now, the one. Now put your... I could do that. No, don't do that, Kylie. That means that you're gonna burn your face. I can't do anything. The only thing I can do is this. Ta-da! Good job. Ahora la Kylie. Oh, Kylie. Go, Kylie. Again, let's go to the high one. Familia Spanglish, ya llevo unas horitas sin grabarles. Desde que fui al parque no les grabé. Pero sí, vine a la casa, me relajé un poquito porque estaba un poquito cansada. Porque hice mucho hoy, fui a hacerme las uñas y llevé a las niñas al parque un poquito. Y más también porque está caliente, como que hoy es un día muy... muy hot today, como que ya se siente la primavera. Entonces vine a mi casa, me relajé un poquito y ahorita estoy editando un video. Estoy editando mi video de 29 semanas de embarazo. Porque siempre les digo que voy a compartir con ustedes un poquito de embarazo, pero siempre se me olvida hacer el video. Entonces lo estoy editando. Ojalá que me quede bien, porque se acuerdan que les dije que tenía problemas transfiriendo el file a mi computer. Entonces compré un aparatito. A ver si se los enseño el aparato. I don't know dónde está. Oh, es este, miren. Se llama Ugreen Card Reader. Lo compré por Amazon. Yo todo lo compro por Amazon. Y no es porque mi esposo trabaja en Amazon, pero todo lo compro por Amazon. Y viene siendo un adaptador como este que ven aquí. Y viene con esta partecita que ustedes se lo ponen atrás a la computadora. Y aquí tiene para, a ver, para, tiene una MS slot aquí. Y tiene un slot para un CF. Y aquí al lado tiene para una US, una SD card. Este de abajo es para la SD card. Y este de aquí arribita es para una TF. No sé qué son esos. Entonces esto me salvó la vida. Con este aparatito pude transferir mi file a mi computadora. No sé por qué mi cámara no lo estaba haciendo, o no quería hacerlo. Siempre lo hace, pero no sé qué pasó. A lo mejor la tengo en un diferente setting o algo, no sé. Pero este aparatito me ayudó mucho. Y como les dije, lo compré por Amazon. Me costó como $15 y me sirvió mucho. Entonces, si ustedes están teniendo ese problema, les recomiendo ese aparatito también, para que puedan transferir sus files a su computadora. Pero si estoy editando el video, Irene, ya se me quitó hasta el eyeliner. Estoy editando el video de las 29 semanas. Ojalá este esté para el lunes. Quiero empezar a hacer videos los lunes y viernes. Quiero estar poniendo videos esos dos días en el canal. Quiero empezar así para ver si puedo agarrar el sistema de estar uploading videos. Porque una vez a la semana y no estar tan constante, it's not good. Ay, me está pateando este niño. Pero sí, quería venir aquí y decirles que aquí se va a acabar el vlog. Porque nunca termino los vlogs. Siempre que hago vlog los dejo a la mitad. Cuando los hago, los edito, miro que nunca... digo,
nunca termino los vlogs, pero sí, quiero terminar el vlog esta vez. Ojalá que les gustó este video. Yo sé que estuvo un poquito aburridito, pero así es mi vida del día al día. Y sí, amigos, que Diosito me los bendiga, que me los guarde, que me los cuide donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, y donde quieran que estén viendo este video. Que Diosito me los bendiga, me los guarde, y nos miremos aquí para el próximo video en este canal. And yeah, I'll see you guys later. Bye.